Pero gracias a nuestra compañera Gabriela Plata y también incentivar a los jóvenes que están en estas oportunidades en el Instituto de Formación Profesional, abóquense para que ustedes puedan encontrar, tal vez hay muchas personas que andan buscando una manera de profesionalizarse y en este lugar, de manera gratuita porque es público. Ahora continuamos con más y es que hasta la fecha, al menos el 90% de los casos de investigación abiertos en el territorio nacional se mantienen en la impunidad. Una situación que ha desencadenado malestar en distintos sectores de la población, sobre todo porque pese al gran presupuesto destinado para estas áreas, los resultados no han sido los mejores. Fuerte desembolso presupuestario que se ha destinado a seguridad, la mora investigativa continúa siendo el principal talón de Aquiles para la seguridad ciudadana, señalan expertos jurídicos ante la alarmante tasa de impunidad que alcanza más del 90% en el país. Investigación es el talón de Aquiles de la Secretaría de Seguridad, un país que tiene más del 90% de impunidad. Pareciera que el gobierno lo que está haciendo es justificar las inversiones que se hacen en materia de seguridad para poder invertir en otras áreas dentro de la Secretaría de Seguridad. Para miembros de la sociedad civil, no ha existido una distribución estratégica que garantice una mayor solidez en las instituciones rectoras de impartir la justicia, ya que hasta la fecha los resultados permanecen sin variaciones. En que la distribución debe ser estratégica, debe ser pensada en el fortalecimiento transversal de todo el sistema de justicia penal, porque aunque la policía mencione que ellos tienen una efectividad del 86% en la resolución de casos investigativos, cuando nosotros vemos y analizamos la impunidad en femicidios, en homicidios, en extorsión, vemos que estos van por arriba del 90%. Apenas un caso llega a una condena. Contrario a los cuestionamientos que señalan miembros de la sociedad civil, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, aseguró que la inversión corresponde a un costo-beneficio. El 86% más o menos, entre el 80 y el 86% se está destinado a sueldo y salario. Lo demás es para operaciones policiales, el Estado hondureño. Todo el mundo se fija en la cantidad de dinero, pero no se fija que nosotros hemos realizado más de 32 mil allanamientos. Todo esto lleva dinero, no es de gratis. Entonces, deberían de pensar el costo-beneficio. A diario, cientos de casos son presentados a los tribunales de justicia, sin embargo, no todos logran obtener un resultado favorable. En cámara de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata.